nos vamos a Argentina, nos vamos a Ushuaia, a Tierra de Fuego, en esta 53 edición de la Feria del Libro de Valencia. Lo hacemos a través de la novela La Tierra del Viento, de Javier Arias Artacho, que ha sido publicada por Roca Editorial. Javier, bienvenido a la Feria del Muchísimas Libro. Gracias. Y traer Ushuaia a la Feria del Libro de Ushuaia Valencia. Sí, en este calorcito un poquito de fresco, ¿no? Sí, un poquito de fresco. Una novela que trata de Ushuaia, pero Ushuaia es un escenario que está, pues estábamos hablando antes, poco cultivado dentro del mundo de las letras, ¿no? Sí. Aunque es mítico. Realmente Ushuaia actualmente es su atractivo turístico es que es el fin del mundo, ¿no? Lo que sucede es que la gente no suele, primero en Europa no suele conocer mucho de Ushuaia, que está en Tierra del Fuego al sur de Argentina. Pero mismo en Argentina y en el mundo, ya digo que sin Argentina lo saben poco, en Europa menos. ¿Cómo fue el inicio de Ushuaia? ¿Cómo nació aquello? Con los misioneros anglicanos que fueron allí muriendo, intentando colonizar aquello. Es un tema muy, muy desconocido, o más que desconocido, digamos, como decías antes, poco cultivado, ¿no? ¿Cómo te surgió la idea de... Bueno, mi relación con Argentina, mi acento lo delata, ¿no? Aunque nací en Barcelona, vivo en Valencia, pero me crié en Argentina y ahí quedó mi vinculación. Y siempre pienso, siempre cuando escribo necesito unir las dos tierras, ¿no? Y siempre para tener salida en el mundo editorial tan complicado, uno busca temas interesantes, ¿no? Esa percha, ese gancho que puede tener. Y bueno, encontré que había muy poco escrito sobre este tema. Sobre Ushuaia. Es más, que la novela sale ahora, en las próximas semanas sale en Argentina, donde también vamos a promocionar. Y recuerdo que desde Argentina, un poco cuando se estaba revisando el libro, les sorprendía que los indígenas, que en los primeros argentinos que poblaron el sur de Argentina, antes aprendieron a hablar inglés que castellano, ¿no? Un poco esto da la pauta de qué tan desconocido es aquel inicio de todo, ¿no? ¿Y cómo te pareció la familia Summer? La familia Summer, pues es una familia, es la típica familia que, como todas, ¿no? Que tienen ocultar cosas de su vida que no les... Como en todas. Y allí llega Sophie, que es la protagonista, al fin del mundo, una chica de 18 años que es institutriz y que llega con la promesa de un matrimonio con un granjero hacendado al que no conoce, ¿no? Y allí se encuentra con una familia Summer un poco peculiar porque esconden algo y ella se encuentra con una familia que la hace sentir bastante incómoda y tiene que adaptarse a aquel fin del mundo, que era el fin del mundo, como si hoy dijéramos que nos vamos a, no sé, a Marte, o a un lugar muy aislado. Y bueno, adaptarse a aquella familia, adaptarse a la tierra y bueno, esta es un poco la historia de la Tierra del Viento, ¿no? De una historia de superación, de intentar de una mujer adaptarse a aquel contexto y yo intento ambientarlo de tal manera que el lector pues se sienta que está allí y pasando. Mucho juego, ¿no? Ubicar una novela, ambientar una novela en el fin del mundo, ¿no? Como en todas... A nivel metafórico. Bueno, yo intento siempre documentarme mucho y escribir lo mejor que puedo. Me gusta, aunque las críticas que van saliendo de la gente, lo que sí noto que les gusta del libro es que es el lenguaje, pero también que es un lenguaje muy, muy directo y sencillo, en el sentido de que, a pesar de que me gusta siempre utilizar muchas metáforas y esforzarme en lo literario, pero cada vez voy depurando más la sencillez para llegar al lector, ¿no? Que noto que es algo que aprecian bastante los lectores. Ahora hay promoción en Argentina. Pero después de la Tierra del Viento, ¿qué viene? Seguimos ubicando historias en Argentina. Después de la Tierra del Viento veremos qué viene a nivel... Tengo ahora saldrá una novela para jóvenes en Edelvives, pero bueno, a nivel de adulto todo depende un poco del interés editorial, ¿no? Los escritores parece que estamos a merced de las olas... del mercado y de las editoriales, y bueno, a veces no es lo que uno quiere, sino lo que tiene que ser.
hay un proyecto terminado y esperemos que tenga salida pronto. No quiero hablar de él porque de momento tenemos La Tierra del Viento. Exacto. Javier Arias Artacho, un placer hablar contigo y sobre todo muchísimas gracias por traer Ushuaia, el fin del mundo, aquí a la Feria del Libro de Valencia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a vosotros.